¿Cuál es la causa de una enfermedad? En la medicina tradicional y desdichadamente en los cuidados de salud complementarios, miramos a los síntomas y decimos, bueno, con esos síntomas, este diagnóstico, ¿qué remedio daremos? ¿Es una droga? ¿Una cirugía? ¿Es una hierba? ¿Una terapia para el colon? ¿Acupuntura? ¿Cuál? Pero fallamos al no preguntarnos la pregunta básica que es, ¿cuál es la causa? Si tiene un dolor de cabeza y va al doctor, él le receta aspirina. Usted se toma la aspirina. Su dolor de cabeza desaparece. ¿Qué es lo que la lógica le diría que es la causa de su dolor de cabeza? Bueno, es simple, deficiencia de aspirina. Pero no existe tal cosa. No nos da dolor de cabeza por falta de ácido salicílico. No nos hemos preguntado cuál es la causa. Esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr para encontrar los alambres de la alarma contra incendios y cortarlos y pensar, bueno, ya no escucho la alarma contra incendios, por lo tanto ya no hay ningún incendio. Eso es ridículo. El problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontramos resultados, continuamos envenenando el cuerpo, continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedades. Creo que la causa número uno de los problemas de salud es la autointoxicación. Auto que significa uno mismo, intoxicación que significa envenenamiento. Nos envenenamos con nuestros estilos de vida. Sí, la mayoría de veces por ignorancia. ¿Cuál es la principal causa común de autointoxicación? Es pobre funcionamiento digestivo o mala salud del colon. Usted ha de decir, eso es ridículo. Bueno, déjeme decirle algo. Hay más de 100 estudios médicos que lo contradicen. Aquí hay unos cuantos datos interesantes sobre nuestro colon. Este primer dato viene de la Sociedad Real de Medicina de la Gran Bretaña. Más de 65 diferentes problemas de salud son causados por un colon intoxicado. Para comprender la autointoxicación y su relación con la salud del colon, necesitamos tener una rápida lección de anatomía. Miremos ahora el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene algunas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. Seguimos la comida. Baja el estómago, en donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso, en donde se convierte en materia fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera a través del recto. Aquí hay un diagrama de su intestino delgado. Es de aproximadamente 25 pies de largo y de aproximadamente el ancho de su dedo pulgar. En este acercamiento veremos lo que se conoce como el vello intestinal. Estos son proyecciones como dedos a través de las cuales la nutrición es absorbida dentro del fluido sanguíneo para nutrir al cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero. En este diagrama estamos observando el movimiento normal de comida a través del intestino delgado y que después se convierte en materia fecal en el intestino grueso, saliendo en un periodo de tiempo normal. Una comida entra, una función de evacuación se efectúa. En este diagrama estamos observando una evacuación lenta en la cual varias comidas están atrasadas en el intestino grueso, lo cual es el resultado de estreñimiento y claramente produce el síndrome de función de evacuación tóxica. Se supone que debe tener dos o tres funciones de evacuación al día si está comiendo dos o tres comidas al día. Las funciones de evacuación deben ser sin esfuerzo, sin olor y bien formadas, y dejarlo con una sensación de satisfacción y limpieza cuando termina. Así que déjeme hacerle una pregunta. Si usted está comiendo tres comidas al día, pero únicamente tiene una función de evacuación al día, o tal vez una función de evacuación cada 10 días o cada 2 semanas, como algunos pacientes me dicen, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir. Aquí un diagrama de un colon normal. Note el colon ascendente. Colon transversal, colon descendiente, colon sigmoideo y el recto. Vea este ejemplo de cómo es un colon digestivo. Vea la muestra transversal del colon, solamente dejando un pequeño espacio para eliminar. Este desecho se acumula, causando venenos que son absorbidos en el cuerpo. Esto es lo que sucede a nuestro colon cuando ignoramos la necesidad del cuerpo de tener funciones de evacuación regularmente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera a dejar una hamburguesa en una bolsa plástica y la dejara sobre un gabinete de cocina? ¿Cómo olería después de una semana? O aún peor, ¿cómo olería después de varios años?
Esto es lo que pasaría en nuestro cuerpo si no estamos eliminando apropiadamente. En este diagrama vemos lo que se conoce como colon espástico. Esto es un resultado de estrés. Vea cómo el colon está contraído en un espasmo. Obviamente, esto evitará la función de evacuación. Esta es una consecuencia directa de estrés. Esto definitivamente fija la etapa para una enfermedad, ya que la materia fecal permanece en el colon por años. Una de las consecuencias más serias de no cuidar el colon es algo llamado colostomía, y aquí es donde los cirujanos remueven el colon y la materia de evacuación pasa a través de un orificio en el abdomen hacia un saco. Pasemos un momento hablando sobre un gran problema en este país, y este es el problema de sobrepeso. De acuerdo con el director federal de Sanidad, más del 61% de la población adulta tiene sobrepeso. Eso es horrible. Es trágico. Hay varios factores relacionados con un colon tóxico que pueden contribuir directamente con los problemas de peso. Número 1. La acumulación de toxinas en el intestino. Ya que una persona puede acarrear 5 y hasta 75 libras extras de desecho, esto definitivamente va a contribuir a un problema de sobrepeso. Dr. Jack Larmer, un naturólogo y homeópata, dijo: la mayoría de las personas andan caminando con al menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso, y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Ahora hablemos del siguiente factor que contribuye a los problemas de peso: metabolismo. Los subproductos tóxicos del colon pueden agotar nuestro cuerpo de energía. Cuando esas toxinas entran al cuerpo, hacen lentas las funciones del cuerpo, que a su vez hacen lentos los metabolismos celulares, sobrecargan los órganos y glándulas. Como resultado, un metabolismo lento, no quemamos las calorías, vamos a aumentar de peso. De nuevo, el Dr. Lamer dice: la verdadera importancia de remover el desecho tóxico del sistema digestivo es para detener los subproductos dañinos para que no se reciclen en otras partes del cuerpo. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe, y cuando esto sucede, un mayor obstáculo para aumentar de peso es eliminado. ¿Conoce a alguien que tenga celulitis? Esta es otra horrible consecuencia, muchas veces asociada con el exceso de desecho y toxinas. Sí, son toxinas guardadas en una forma normal en la capa de grasa del cuerpo causando celulitis. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud, para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Déjeme decirle lo que no es la respuesta: laxativos. Los laxativos químicos no componen el problema, no ayudan a aliviar el problema y funcionamiento de evacuación como se supone. Los laxativos químicos trabajan únicamente irritando el sistema digestivo, provocándolo para que elimine el químico. Esta irritación contribuye al problema que queremos eliminar. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí hay un diagrama de lo que se conoce como colon caído. Esta es una consecuencia de materia fecal que no es eliminada del sistema digestivo de forma regular. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran: vejiga, quizás la próstata en el hombre, y en la mujer el útero y los órganos femeninos, causando consecuencias en estas áreas. Aquí hay una foto de la anatomía normal de un abdomen femenino. Note el útero, los ovarios y el colon. Cuando el colon se cae, va a poner presión en el útero. Algunas de las consecuencias de un colon caído son que puede causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Aquí hay una vista de la anatomía normal de un abdomen masculino. Note la proximidad del colon con la vejiga y la próstata. Algunas de las consecuencias pueden ser problemas de la próstata, problemas de reproducción y hasta poco interés sexual. Oigo a pacientes quejarse todo el tiempo de capacidad mental lenta, problemas de memoria. Escuche esto. Los doctores Satterley y Eldridge reportaron que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de la concentración y memoria, irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencias suicidas estaban relacionadas con síndrome de colon irritable. Hay 5 vías principales para la eliminación de desechos del cuerpo. Ninguna de estas vías fueron designadas para eliminar toxinas. La primera vía de eliminación es el colon. Otra condición que puede resultar del síndrome de colon irritable es llamada megacolon. Ahora, megacolon es cuando el tamaño del colon se expande hasta 5 veces su tamaño normal. Esto se debe simplemente a un pobre funcionamiento de eliminación, o sea, no eliminar de forma regular. Como consecuencia, el desecho de toxinas se sienta en el colon por días, tal vez hasta semanas. No sabemos.
Eso nos trae a la siguiente vía de eliminación, la cual es el hígado. El hígado está diseñado para filtrar la sangre. Si el colon se tapa y tenemos este material putrefacto, se tiene que rebalsar en algún lugar. El hígado es el primero en enfrentarlo. Y tenemos ciertos síntomas que pueden resultar de esto. Por ejemplo, dolores de cabeza. Esto es simplemente el cerebro llorando porque no le gusta la sangre tóxica que el hígado nos está filtrando. Poca energía. Usted hasta puede tener problemas de memoria porque si la sangre está toxificada, usted no piensa bien. Menos interés sexual. Problemas de colesterol. El hígado es el principal portero de las grasas de la sangre, y si está congestionado, puede tener problemas para mantener nuestro nivel de colesterol. Hasta problemas de articulaciones y de peso. Recuerde, todos estos síntomas son causados por toxinas absorbidas de los intestinos. La siguiente línea de defensa son los riñones. Debido a que el colon, la primera línea de defensa, no está en capacidad de tratarlo, entonces alguien más tiene que encargarse. Así que ahora tenemos a los riñones súper recargados. Vamos a tener problemas de los riñones. Las consecuencias pueden ser problemas de presión sanguínea, hasta dolor de la espalda baja. Se puede tener infección de los riñones e infección de la vejiga. ¿Cuál es la siguiente vía de eliminación? Los pulmones. Los pulmones también se pueden involucrar en el proceso para tratar con algunas de estas toxinas. Ya mencionamos el mal aliento. ¿Qué tal asma, alergias, congestión pulmonar, infección pulmonar? Sí, créalo o no, una consecuencia de las toxinas absorbidas por el intestino. Hasta nuestra piel. La piel es uno de los órganos más grandes para la eliminación en el cuerpo. Pero si el colon está tapado y el hígado está tapado, la piel se vuelve una válvula de escape para el hígado y para los riñones. Y entonces vamos a tener problemas de la piel, acné, eczema, psoriasis y más. Todo como consecuencia de una pobre función digestiva. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? Hace sentido. Este proceso completo de autointoxicación puede conllevar el envejecimiento prematuro, sin olvidarnos de enfermedades. Recuerde, nos envejecemos de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Si quiere permanecer joven y saludable, simplemente aplique los principios de salud que he delineado en este video. La responsabilidad de su salud depende de usted. Tome esa responsabilidad. Nadie la puede tomar por usted.